like the way you move. Edición de Estilo 2006 con un programa muy variado que comienza de esta manera. Nazarena Vélez, Marcelo De Bellis y Silvina Luna juntos en el champagne y las pone mimosas. Todo el ritmo del 2x4 en Che Tango en el barrio porteño de La Boca. Conocemos el pueblo Alice Day en Sudáfrica. El homenaje de estilo a Celia Cruz, la reina de la salsa. Y sabes que nuestro café realmente es amargo, muy fuerte. Con azúcar, chicos, con azúcar. Uno de los espectáculos que usted no puede dejar de ver si va a Buenos Aires es el Champagne Las Pone Mimosas de Gerardo Sofovich. Nazarena Vélez nos abre las puertas de su camarín. Con Nazarena Vélez, aquí en el Champagne Las Pone Mimosas. ¿Cómo andas, Nazarena? Bien, reina, vos. Muy qué bien. Bombón, ¿eh? Bueno, qué bombón. Vos qué bombón. Por favor, los hombres uruguayos van a morir cuando te vean. Por favor, qué bombón. No hay que mandar este tipo de noteras acá. Que no la vea Gerardo. Tápele la cara. Un bombonazo. Todo bien, por suerte. Bueno. Te estás con un éxito brutal acá en el Champagne Las Pone Mimosas. Contanos cuál es tu personaje. Mi personaje es uno de los protagónicos, es Eutanasia, es la mucama, como verán ahí tiene mi papá de mucama. Loca como un plumero, como me viene como anillo al dedo porque estoy loca, súper desenfadada, súper con un carácter así tremendo. ¿Y como vos? Como yo, tal cual. ¿Cómo como ahora? Sí, mi amor. ¿Cómo estás? Muy lindo. ¿Viste que he cambiado que estoy? Muy lindo. Yo me pregunto, realmente. ¿Dónde voy para Uruguay? ¿Te volviste quilombeta del todo? Porque me hizo a pararte un poco. Tenemos todo el tiempo en intrusos. No, en realidad. ¿Estás de panelista en intrusos? No estoy de panelista en intrusos. Estoy en Palermo Hollywood Hotel, que empieza en 10 días en Canal 9 como protagonista con los chicos de que eran antes de No Hay Dos Sin Tres. Pero lanzamiento de perfume también tenemos. Lanzamiento de perfume el martes, así que se me quedan porque el martes estamos en la Avenida Libertador haciendo el lanzamiento de mi perfume, Nazarena Vélez. ¡Eutanasia! Vaya y diga a la señora Trini que venga. Sí, ¿cómo no? ¡Ay, pero mira! ¡Viene la arriba! ¡Me la queda parada! ¡Es un idiota! ¡Me la parada! ¡Me la parada! ¡Toda la lista de idiota! ¡Señora! Y todo por tus hijos. Y todo. Por mis hijos. Gracias a quién, al señor. Al señor Gerardo Sofovich. Al señor Gerardo Sofovich. Se llevas bien con el fútbol, ¿eh? ¿Qué relación tenés con Gerardo Sofovich? Porque lo adorás. Porque fue el que te. Es como el padre. No, sí. ¿Vos sabés que no es como mi papá? ¿No? No. Es como un hermano. No, tampoco. Es una. Yo siempre dije, y lo dije hace muy poco en una nota que todavía no salió, que va a salir dentro de muy poco, en un diario muy importante de acá de la Argentina. Gerardo, tenemos una relación que se podría decir entre amistad, porque me conoce hace 15 años, un papá, un hermano, un amigo. Y una de esas pocas personas que vos te llaman por teléfono y te dicen, ¿comiste? Mirá, nos enfermamos juntos, yo choqué, él se enfermó. ¿Estás chocando? Creo que la neurona no te está funcionando bien, ¿eh? No tengo neurona. Ah, ya no tenés, la perdiste, ya, la ya, última se, que te quedaba fue, el otro día, fue, la semana pasada. Se fue con el choque, con el corte de acá, se fue la neurona. Osorio, solo amigos, no puedo creerlo. Solo amigos.
Nadie te cree. Ni vos te lo crees, ¿no? Ni vos te lo crees. No te lo crees ni vos. Los hombres que, bueno, que evidentemente te llegan muchísimas propuestas. Hasta me enteré que hasta 20... Mira, por la foto podemos decir que sí. Por la foto podemos decir que me gusta la pelota, pero no. No me gustan. No me gustan los correpelotas, como le digo yo, los jugadores de fútbol, con mucho respeto. No, vos corres la pelota. No me gustan. No me gustan en lo más mínimo. No me gustan. No me gustan transpirados. Me da la sensación de que... No, te creemos, ¿eh? No, de verdad, te juro, porque es que no me gustan. No me gustan para nada. ¿Como amigos? Bueno, pero no te gusta un jugador de fútbol, te gusta una persona, es lo mismo que seamos amigos nosotros dos, no es que me guste un periodista, me gustas vos como persona o ella como notera o como periodista, digamos, uno no elige, si elegís ya estás eligiendo por otra cosa. Ya que sos la madrina de mi página web, la madrina divina, te traje un regalo desde Montevideo. ¡Ay, muchas gracias! Se portó bien contigo. ¡Muchas gracias! ¡Me encantó! Es verdad. Es verdad que soy una de las madrinas de su página, que está divina. ¿Te gustó, la verdad, ¿no? Que está divina y que tenés unos personajes ahí increíbles, así que ser madrina en tu página, la verdad que es un honor para mí. Ay, muchas gracias. La verdad que es un honor y está buenísima tu página, así bueno, que tienen que entrar. Una pregunta. Esa foto que tenemos por ahí en paparazzi fue una foto que bueno, que fue el destape nuevamente de Nazarena. Este fue el fue el del destape total, y después aparecieron todo el resto que tenemos ahí al costadete. Pero bien, yo creo que la vengo remando hace 15 años y que era el momento. Que algunas empiezan mostrándolo y yo, digamos, dije, bueno, ahora tengo ganas de mostrar y está todo bien porque tengo cómo sostener el poder actuarlo y arriba del escenario. Gracias por estar un acá. Placer, Nasa. Un placer a gracias. Vos. Muchas gracias. Nos vemos muy, pero muy pronto. Realmente muy divertida Nazarena Vélez en el champagne Las Pone Mimosas. Con un papel bárbaro, justo a su medida, la mucama eutanasia espectacular. Gerardo Sofoque que la edición muy bien, Muy bien, es un papel. Muy bien. Pero ahora va a haber más, Más champagne, Marcelo de Vélez y Silvina Luna. Bueno, ahí vamos a estar. Pero ahora cambiamos de tema y con motivo de los 7 años de Estilo al Aire, hemos elegido en la noche de hoy a Celia Cruz, ya que hoy, 16 de julio, se cumplen 3 años de su desaparición física. Enseguida volvemos con más estilo. Arrancamos el segundo bloque del programa con una entrevista exclusiva a Marcelo de Vélez en el Champagne Las Pone Mimosas. Marcelo de Vélez en el champagne Las Pone Mimosas. ¿Cómo va, Marcelo? Bien, muy bien. ¿Todo bien? En realidad es el champán, puso champán. Bien, muy bien. Festejando estos 10 meses de éxito. Sí, la verdad que sí. Con miras a ir a Mar del Plata en el verano. ¿Y por qué no una girita por Uruguay el año que viene? ¿Qué pasa? Contanos un poco tu personaje aquí en la obra. Bueno, este es el Octavio Rivarola, es el dueño de la mansión y es un muchacho un poquito promiscuo.
y un día entre los días decide venir antes de tiempo a su casa y la mujer en venganza tiene a dos hombres ahí adentro. Qué feo eso, ¿eh? Y hace pasar a uno por el plomero y a otro por el modisto y en ese interín, casualidad, aparece el amante de este hombre y ahí se arma todo el despelote. Es muy divertida la comedia, está muy bien sincronizada, hay una gran química entre todos, así que... ¿Se divierten en escena? Nos divertimos muchísimo, muchísimo. ¿Dónde está la señora? ¿La señora? Sí, la señora. Usted es su esposa. Efectivamente, mi señora, mi esposa, ¿dónde está? Creo que en el dormitorio. Bien, vaya y anuncie que estoy aquí, por favor. Sí, señora. Bueno, también estuviste trabajando en Casados con Hijos, que lo están repitiendo en Montevideo y aquí también, sí. Que es un éxito. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con Guillermo Francella? Bien, muy bien. Te voy a mostrar una fotito, mira, revelar una foto, mira, recién la revelé, una cosa que hicimos en casa, y acá está, fíjate. Acá si la cámara me acompaña, acá está la señora Erika Rivas, o sea, María Elena, su esposo Rodrigo de la Serna, mi amiga Luisana Lopilato y el Gil del novio Marianito Martínez, todo comiendo el asado. ¿Cómo va a entrar el dormitorio de la señora asesina, quizás? Discúlpeme, señor, pero me parece una falta de respeto total. No puede entrar el dormitorio de la señora sin avisar. Hola, ¿qué tal, querida? ¿Cómo te va? Mirá lo que te traje. ¡No seas irrespetuosa! ¿Desde cuándo lo puedo...? ¿Usted espía lo que yo hago con mi mujer? No me saludás ahora. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿qué decís? No soy Polino, porque me han confundido con Polino. ¿Pero cómo te voy a confundir con Polino? Podés creer, soy el hermano de ¿Te Polino. ¿Te confunden con Polino? Todo el tiempo, vos podés creerlo. Hoy lo conocí. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo Polino? Me estoy viendo al espejo, ¿qué dijo? No, o sea, en realidad él me copia a mí, ¿sabes? Él te copia a vos. Claro, está perfecto, yo no me meto porque esas cosas. Mejor no meterse, ¿no? Quilombo, ya demasiado quilombo tenés acá con la obra, Che, contame, ¿cómo va el tema de Casados con Hijos, la repetición, y el tema de que los actores deberían de pagarle por la repetición, obviamente, por estar en pantalla? No, nos pagan por la repetición, lo que pasa es que nos pagan... Franchella, no sé qué fue que dijo que no, estaba luchando por eso. Nos pagan un bolito, son... ¿Poquito? Muy poquito, son 63 pesos. ¿Y quieren más? No, pero no. La bronca, yo te aclaro, no es con ningún canal. Creo que el gremio de los actores tendría que poner los huevos en la mesa y decir, bueno, entonces tendrían que por lo menos respetar la mitad de un contrato. ¿Y cómo sabe que yo entro diciendo todo eso? ¿Cómo sabe? Te espías que haces el otro ratoncito arriba del ciclo, te encerrás en la pieza. Me decías que dirigiste una obra hace algún tiempo. Sí, dirigí también una comedia musical infantil, Saltimbanquis, y mirá vos, el burro lo hacía Pacotillo, Gabriel Almirón, y hoy nos encontramos trabajando también en el Champán, que hace un personaje muy agradecido también. ¿Qué te gusta más, dirigir o que te dirijan? Y son dos cosas muy diferentes. Es muy difícil que te dirijan, vos tenés que confiar mucho en el director, el actor tiene que entregarse de lleno para que lo dirijan, es muy difícil. Estar en manos de alguien que sepa mucho, ¿no? De comedia. Claro. No es este el caso, ¿no? En este caso Gerardo sabe muchísimo, la apuesta es de Carlos Evaristo, que también sabe mucho, pero las dos cosas me disfruto, además disfruto mucho dando clases de teatro, amo esto, todo lo que tenga que ver con el teatro me encanta y lo disfruto por igual. Discúlpeme, señor, pero yo no tengo ninguna guitarrita. Y volví yo también con un regalo para vos. Ay, Dios. Con regalo y todo viene, con sorpresa. Gracias, que yo además el 18 cumplo años, ¿sabes? Y es un banquer de Dr. Servio, te va a venir muy bien para tenerlo acá. Me encanta, me encanta. Lo voy a usar. Lo voy a usar, ¿eh? Muy bien, bueno, muchísimas gracias y mucha suerte para vos. Por nada, un beso grande. Una repetición entonces de Casado con Hijos. Por favor, y me tomo un ferry y voy para Montevideo. Muchas gracias. Un beso grande, chao. Realmente un actor de primera línea, Marcelo Devil. Sí. ¿Cómo lo viste? Bien, viene de un éxito como Casados con Hijos. Sí, o también hay que recordar que viene de un fracaso que se llama Gladiador de Pompeya, que le da otro canal. ¿Y por qué no se dijiste de la cara? Y Flaya, porque si te lo decía. No te está viendo en este momento. No me importa, si te lo decía. Momento, si se lo decía ahí, no lo podía decir acá, o sea, una cosa o la otra. Bueno, basta, Marcelo, no de más palos, ya terminó la nota. Yo no di palos, te digo la verdad. Tenías tu momento y no se lo dijiste. No arrugaste. Pude. Ah, Marcelo, la por favor, arrugó. Yo voy a arrugar, Flavia. No me conoces, querida. Pero cambiamos de tema. No cambiamos tanto de tema, porque en realidad, cuando terminó el champagne y las pone mimosas, nos fuimos al barrio porteño de La Boca. Divino barrio, por Dios. Así es, vimos un mega espectáculo del 2x4 en Chetango. We'll be right back.
Juan Manuel Galloso, quien es el gerente comercial de Che Tango, la mejor opción para venir a conocer y a disfrutar de un espectáculo de tango realmente único. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, gracias por venir. Estamos disfrutando del espectáculo justo en este momento. Esta casa abierto en noviembre del año pasado y se está posicionando como la mejor opción en espectáculo de escena tango show en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el barrio de La Boca, estamos en Pedro de Mendoza y Pinzón, a orillas del río de la Plata, muy cerca de Puerto Madero, detrás de Puerto Madero, es una zona de fácil acceso, es un salón para 900 personas, que tiene una escenografía muy particular. Vemos todo lo que es la ciudad de Buenos Aires de fondo, que es increíble. Exacto, es una escenografía de la 9 de julio, que ha sido techada y cortada para disfrute de todos nuestros visitantes. Totalmente diferente, ¿no? Con mucho arte, mucha sensualidad y también mucha agresividad. Este espectáculo es obra y dirección musical de Raúl Lavie, que es nuestro cantante de tango más emblemático en Argentina en estos momentos. Participa Hugo Marcel, quien es quien está cantando en este momento. Y Liliana Cassini es nuestra voz femenina. Enseguida volvemos con más estilo. Tercer bloque de estilo en Buenos Aires. En esta oportunidad entrevistamos a Silvina Luna en el Champagne Las Pone Mimosas. Estamos con la protagonista de Champagne Las Pone Mimosas. ¿Cómo andas, Silvina? Bien, muy bien. Acá viernes, una función de llegando al fin de semana y con mucha gente, así que contenta. Bueno,
¿Cómo se vive el éxito de esta obra? Bien, estamos felices, no lo podemos creer. Ya arrancamos hace 10 meses con un éxito increíble. Nos viene a ver muchísima gente, gente de Uruguay, gente de muchas partes de, bueno, cerca de acá de Argentina. Y la pasa muy bien, la verdad que la gente se divierte mucho y eso hace que bueno, que el boca a boca, que la gente vuelva y bueno, estamos continuamente con mucha gente. Así que pensamos seguir un par de meses más. ¿Cómo es tu personaje en el champagne? Mi personaje se llama Trinidad, es una señora, la señora de la casa, que bueno, es la historia de un matrimonio, que bueno, el marido siempre la deja plantada y se porta un poco mal con ella, entonces ella con la ayuda de su mucama, que se llama Eutanasia, que es Nazarena Vélez, se quiere vengar y bueno, le quiere meter los cuernos y ahí es una mala. Es una No, es que mi marido me hace de todo. La vida imposible. Por eso, claro. ¿Esa es la excusa perfecta? Y puede ser. No opino así, pero bueno, es un enredo de personajes que van entrando, saliendo, y bueno, somos 9 personajes, muy graciosos todos, y cada uno está genial en el personaje que le toca hacer. Va a estar más tranquilita, más cómoda, más, ¿cómo decirle? Aislada, ¿entiendes? ¡Ah! ¡La agarré! Bueno, vaya, vaya. ¡La agarré la orilla! ¡Mira! ¿Cómo estás, Silvina? ¿Todo Hola, bien? Marcel. ¿Todo bien? Estás? Muy bien. 10 meses, mimosa sobre las tablas. Así diez es. Diez meses. Sí. Con mucho éxito. Y por esos 10 meses te traje un regalito. A ver. Está espero bueno, que te guste. Ay, estoy bueno gracias. Hoy. Gracias. Me encantó. ¿Te gusta? Doctor Selvi es un hidratante con aloe vera para el cuerpo. Bien. Te va a refrescar, vas a estar lindísima. Mejor de lo que estás, vas a estar. Mira lo que te digo. Delgadísima. Estás sí. Moni, chiquita. Estoy entrenando. Así que bueno, lo voy a dejar acá en el camarín. ¿Te propusieron Gran Hermano VIP? ¿Es verdad? Sí, algo me habían dicho, sí, pero no. Volver a Gran Hermano de nuevo. No, otra vez. ¿Fue hace meses encerrada? No. 4 estuve. ¿Presa? ¿4 meses? 4 meses, sí. ¿Presa? Bueno, no, igual cuando estuve la pasé muy bien, me divertí, pero bueno, ya hace 4 años que pasó eso, ya así está. Que ya está, no lo volvería a hacer de nuevo. Bueno. Sí, mira, muchísimas gracias y bueno, nos están apurando porque tenés que irte a cambiar. Tengo muchas que gracias. A cambiar. No, gracias a ustedes y un beso a toda la gente de Uruguay. Chau. Vamos a la ciudad natal de Marcel. París. Así es, más precisamente estuvimos en la zona roja, curioseando algunas cosas porque hay muchísimas actividades para hacer, pero estuvimos en el Museo del Erotismo en esta oportunidad. Pero no les alcanzó con Silvina Luna, sino que la producción quiere seguir calentando la pantalla a esta hora de la noche. Yo no puedo creerlo. Cortala, todo lo que hacen por el rating en este programa, por favor. Pero cortala que vos te vas a cantar el Museo del Erotismo. ¿Te Vamos. Parece? En la parte baja de Montmartre, entre Pigalle y Blanche, se encuentra la zona roja de París. Aquí se encuentran varios lugares que ofrecen productos relativos al sexo, videoclubs, pequeños cabarets donde se realizan espectáculos para turistas que pueden compartir tragos con chicas ligeras de ropa y por una suma cercana a los 100 euros pueden intimar con las bailarinas. En plena zona roja de París se encuentra esta extraña tentativa, frecuentada por el público habitual de los museos y también por los curiosos que pasean por la zona. Recorriendo la zona roja de París y muy cerca de Moulin Rouge se encuentra el Museo del Erotismo. Este museo representa una extraña alternativa en un contexto de industrias relacionadas al sexo. Concebido como un lugar afrodisíaco,
el museo muestra la universalidad del tema erótico. Cuenta con 7 pisos y representa un tributo a la súplica principal del sexuality humano. Entre sus rarezas, se exhibe de forma permanente una película porno de los años 20. Este museo fue montado en una casa del siglo XIX que había sido un cabaret. Los objetos modernos incluyen la resina, la madera y esculturas de artistas franceses, alemanes y americanos, incluyendo trabajos de Roberto Combas. La tienda de regalos vende amuletos asiáticos, bronces africanos y figuras en terracota de América del Sur. Hay una galería de arte donde las obras serias se venden al público. Pure Care Active Control. Cuando tu piel no brilla, brillas vos. Enseguida volvemos con más estilo. Arrancamos el cuarto bloque del programa desde Buenos Aires con la segunda parte del espectáculo Che Tango desde el barrio porteño de La Boca. De baile que es fascinante, muchísimas mujeres muy elegantes con esa sensualidad innata que le hacen a la piel y hombres realmente que se destacan muchísimo.